Anécdota que yo siempre recuerdo y cada vez que me recuerdo me causa mucha risa es que Percio Maldonado y yo, ya Percio dirigiendo el periódico, fuimos a buscar un préstamo al Banco de Reservas para el periódico, los dos muy bien vestidos, y cuando vamos entrando al banco me dice Percio: ¿tú tienes dinero para el parqueo? Digo yo: ni un chele. O sea, íbamos a buscar un préstamo y no teníamos ni siquiera para pagar el parqueo. Yo sé que Chello, por ejemplo, Consuelo de Pradel, no dijo esto, no confesó esto, pero Consuelo llegó a prestarme su departamento y yo hipotecarlo para conseguir dinero para salir a camino, que es algo que se lo guardo como una gratitud eterna siempre, ese gesto de desprendimiento, porque ese era su departamento, de su familia, una mujer soltera con sus hijos. Y tuvo esa confianza de hacerlo. Aquí está Percio Maldonado, un hermano. Fue de los fundadores, Juan Bolívar, Quiterio Cedeño, Colombo, toda esta, Osvaldo Santana, Nelson Marte, ese Expósito, que en paz descanse. ¿Cuánta gente, Percio Maldonado? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos talentos? Sí, mucha gente, fue, la verdad que fue un buen grupo. Gracias por esta invitación que hace para hablar un poco de algo que de la que tú eres parte esencial. Bueno. Y un poco para completar tu anécdota del parqueo. ¿Tú sabes quién terminó dándome el dinero del parqueo? Una de las muchachas que trabajaba en el Banco de Reserva. Y se llamaba Gloria. Después terminamos siendo buenísimos amigos. ¡Ey, Percio! Ya. Increíble. Pero eso tal vez. Bien vestidos los dos. Exacto. Eso tal vez lo que me dice siempre, que a veces más capital lo que hay que tener es una, digamos, buenas ganas de hacer las cosas. En ese documental que ustedes han preparado, yo digo ustedes, porque es un equipo, a donde están, que pueden buscarlo en digital del Nuevo Diario, sale completo, ¿eh? El documental. Usted busca el digital, el periódico digital del Nuevo Diario, y ahí está el documental completo de estos 40 años y de todos los que fundaron el Nuevo Diario, con lo que voy a conversar con Percio. Percio, ¿de dónde salió la idea del Nuevo Diario? Ustedes que venían del Sol, del periódico El Sol. Adelante, Percio. Bueno, tú sabes que nosotros en el periódico El Sol, y esta es una historia tal vez bastante larga que no se conoce, pero yo tenía una relación que comenzó con el doctor Gorominas, después continuó con José Abrea Peña, y en ese tránsito yo me quedé, cuando el doctor Gorominas se fue del Sol, yo me fui del Sol también. Más pero bien que vamos a activar tu cámara, vamos a activar tu cámara, perdóname, vamos a activar la cámara. Ok. Aquí. Ajá. Ahí se ve. No, todavía. Ah, entró y salió. ¿Qué será? Ahora sí, Percio. Ahí se ve. Adelante. Okay. O sea, tú estabas, tú, Juan Bolívar. Vuélvela a activar, vuélvela a activar. Creo que se está desactivando, no sé por qué. Sí. Entra y sale. Vamos a ver qué sucede. Ay, Dios mío. Acepta. Pues ya vamos perfectamente bien.
momentito, señores, vamos a ver si. Ahora sí, Percio, que entra y sale. Pero bueno, Cuidado si Luis. el teclado está presionándose con algo, me No, dice Edwin. no está bien. El teclado está bien. Ok. Vamos a ver si podemos. Te está mandando decir don Luis García, de Teleradio América. Ajá. Felicítalo de parte mía, dice don Luis García. Ay, gracias. Ay, Da, sí. Y dámele, da, dámele un abrazo. exactamente. Y de aquí, de Teleradio América, por el trabajo de tantos años de éxito. Gracias. Gracias, don Luis. Pecho, vamos a ver si podemos hacer la conexión. Hola, ¿cómo estaba? Me está Es la cerrando la imagen, sí, es como la imagen que se me ha. está cerrando la cámara, no sé por qué. Exacto. Bueno. Déjame conectar entonces por el celular. Perfecto. Vamos a hablar entonces. Entonces. Ese documental que usted lo puede conseguir, lo puede ver, precioso. Tiene prácticamente como una hora de duración, bellísimo. Está todo. Las opiniones de Juan Bolívar, que fue el primer director fundador, el director. Ahí está Minerva Coco. Ahí está Fanny Sánchez, la esposa de Pedro Bonilla. Estaba Pedro Bonilla, que nos respaldó tanto, el ingeniero Pedro Bonilla. Sin esa, es don Bienvenido Coromina Pepín. Miguel Coco, Dios mío. Miguel nos entregó, yo digo nos porque ya yo estaba en el grupo de Metiche, nos entregó la parte de arriba de Alfa y Estoy Omega, conectando por el parte de celular. arriba, como si fuera una terraza que tenía, un segundo piso, y ahí se instalaron las oficinas del Nuevo Diario con la prensa de Miguel Coco, de Alfa y Omega. Minerva Coco, Dios te bendiga, que siempre nos respaldaron tanto. Y entonces, ahí estábamos haciendo ese ensayo de una prensa que tiene una razón de ser, de llamarse el Nuevo Diario. No es por antojo, es por ponerle un nombre. Era una nueva visión de periodismo hasta el día de hoy, que es lo que yo quiero que Percio nos narre. Vamos a ver, Percio, ¿pudiste hacer el contacto? Vamos a ver si podemos hacer el contacto de nuevo. Ya casi, vamos a ver. Ok. No se me desesperen, que todo esto es tecnología. Mientras tanto, yo creo que ahora sí, Percio. Ahora sí, adelante, Percio. Ahí entró. Bueno, Sí, ahí entró. Tranquilo, para que no se vaya. sí, decía que yo fui, nosotros conformamos en el periódico El Sol un equipo de dirección que estaba compuesto por Víctor Livio, que lo presidía en su condición de presidente, Juan Bolívar, como director del periódico, yo en el área financiera y Elvido Báez en la parte administrativa. Con eso más o menos comenzamos a vivir la transición de la nueva administración del Sol. Luego estuvimos muy involucrados en el proceso eleccionario del 1978, en el cambio en que él gana don Antonio Guzmán Fernández. Y yo me voy en el 1980 a Chicago con el propósito de verificar una serie de equipos para modernizar el Sol, el periódico El Sol donde estábamos. Entonces, cuando yo regreso de allá, me encuentro con Juan, que había tenido algunas dificultades en el área administrativa, y me dijo disgustado que se iba. Cuando él me plantea que se va, entonces quedamos, hablamos un poco y quedamos entonces de reunirnos en la noche y nos fuimos al Mandarín ahí en el Malecón y cenamos esa noche, hablamos. Y yo le dije, pero ¿por qué no hacemos un periódico? ¿Por qué vamos a dejar abandonado como a toda esta gente que tenemos involucradas con nosotros trabajando? Y entonces en principio él me dijo, pero nosotros no tenemos dinero para hacer un periódico, habló de la posibilidad de hacer una revista, un semanario, pero esa noche no llegamos a una conclusión exacta de lo que íbamos a hacer, sino que íbamos a reunirnos con el grupo de personas más confiables. Entonces ahí citamos más o menos a la gente más cercana, a Manolo, a Elsa Expósito, Colombo, Nelson Marte, en fin, invitamos un grupo y comenzamos a conversar. Casi la idea generalizada era de que no teníamos posibilidad de hacer un periódico, sino una revista, un asunto, cosa que a mí no me gustaba, yo no era muy proclive a esto. Entonces, yo
cuando vamos a conversar con Pedro Bonilla, a quien yo no conocía, quien lo conocía era Juan, porque habían estado juntos en México. Entonces a mí me piden hacerle una exposición a Pedro sobre la parte económica de lo que implicaba hacer un proyecto. Y yo de entrada le digo, mire, yo le voy a hacer una exposición, pero en realidad mi idea es hacer un periódico, no una revista. Entonces él me dice, ¿pero cómo una revista? No, pero no vamos a hacer revista, vamos a hacer un periódico. ¿Cómo era Pedro? Pedro se para muy rondo y dice que vamos a hacer un periódico grande, y dice más grande que el Listín Diario, y bueno, y comienza a pontificar. Y además agrega que yo, él busca el dinero, pues fantástico, todo el mundo quedó convencido. Y entonces en esa conversación quedamos a hacer el periódico, después comenzamos a contactar otras personas, pero ese fin de semana decidimos irnos a la playa, un apartamento que él ofreció para nosotros entonces discutir los aspectos centrales del periódico. Eso incluía el diseño, la línea informativa, el nombre y todas estas cosas. Y eso lo hicimos en un fin de semana. Ahí discutimos el nombre del periódico, buscamos algunos nombres. Había existido históricamente un periódico Nuevo Diario en República Dominicana, que era un periódico muy contestatario en su época, que había cerrado por la dictadura. Entonces ahí decidimos escoger el nombre de El Nuevo Diario. Sí. Y ese nombre, más que un nombre, digamos, para que se llamara de alguna manera, implicaba un cierto concepto de, digamos, de que el periódico fuera moderno en las ideas progresistas, en su diseño gráfico, en vincularse con los sectores productivos nacionales, sin apoyar a los sectores productivos nacionales. Y un poco esa fue la línea que se desarrolló. Hay que decir que nosotros, del grupo, muchos de nosotros veníamos con vínculos políticos de los sectores más democráticos del país, y entonces eso también nos incentivaba, ¿no? Algunos veníamos incluso de la izquierda, estábamos vinculados con la izquierda. Entonces, éramos gente de, digamos, de la vida democrática de República Dominicana. Ya estábamos en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, que era un gobierno abiertamente democrático, que había trabajado. Y que hay que destacar del gobierno de don Antonio, que permitió que una empresita económicamente, como el Nuevo Diario, pudiese funcionar, porque fue muy democrático. Sí, yo creo que fue democrático desde el punto de vista de la pauta y desde el punto de vista de su efectividad en el pago. Exacto. Y fíjate que nosotros, a pesar de que habíamos estado vinculados en el proceso de cambio en esas elecciones de 1978, en el sector de don Antonio Guzmán Fernández no dejaban de vernos con cierta ojeriza, porque nos asociaban más al sector de Salvador y Peña Gómez. Así. Porque en el caso de nosotros, Pedro Bonilla, que fue el primer presidente del periódico, fue el tesorero, había sido o era el tesorero de la campaña de Jorge Blanco en su búsqueda a la presidencia de la República. Entonces, por mucho esfuerzo que uno hacía en separar esas cosas, pues tú sabes que la política es muy recelosa. Y sin embargo, hay que reconocer que ese gobierno tuvo, digamos, el respeto en la vida pública de no ponernos objeción y nos trató como un medio más en términos de pautarnos políticamente, a pesar de que era un periódico nuevo, joven. Nos pagaban incluso en conjunto todo, y eso evidentemente nos ayudaba a suplir la ausencia de capital que nunca tuvimos, digamos, fluyendo, porque como decía, aquí vino todo gota a gota, ¿no? Y haciendo pero hay algo que yo quiero que tú menciones, Percio, y es la propiedad plural del Nuevo Diario. Parte de ese concepto, nosotros precisamente como no teníamos el gran capital, nosotros que queríamos preservar una parte importante del poder de decisión del periódico. Y una tarde, y esto hay que debo reconocerle al doctor Jotin Curi, que nos ayudó. Sí. Nos fuimos y nos internamos una mañana hasta la tarde con el doctor Jotin Curi en su oficina, que estaba ahí cerca de la George Washington, donde estaba su oficina. Y ahí redactamos lo que fue el estatuto. Y ese estatuto consignaba
que los fundadores, el grupo fundadores, primero nos reconocerían un capital industrial, como se denominaba, creo que eran 50 mil pesos, que se nos reconoció por el valor del proyecto, que luego distribuimos entre los nueve, más o menos, en proporción. Pero nosotros consignamos además que esas acciones tenían el poder de decisión del 33% de la Asamblea General, no importa cuál fuera el capital. Y obviamente también estábamos limitados a no poder invertir más del 33% si teníamos el dinero. Es decir, siempre estaríamos limitados. Aun si invertíamos más dinero del 33%, solo podíamos decidir hasta el El 33%.35. Ese fue más o menos una manera de poder garantizar que hubiese un cierto equilibrio entre lo que podía ser el capital económico y el poder de decisión de los periodistas. Nuestro voto era un voto colegiado. Nosotros no votábamos individualmente, sino que teníamos que hacer una asamblea paralela, si se quiere, y designar a nuestros representantes. Y esos representantes eran entonces los que nos representaban en la asamblea. En el caso de nosotros, en el consejo, a Juan Bolívar le dimos esa representación en el consejo. Juan era miembro del consejo en nombre del 33%. Y cuando íbamos a la asamblea, pues íbamos, creo que dos, Juan Bolívar y yo íbamos como representantes de ese grupo. Pero básicamente así era como funcionaba la situación. Y obviamente intentábamos hacer un periódico con un gran sentido de participación de la gente que trabajaba en él. Debo decir además que en el Nuevo Diario ha sido desde su surgimiento una empresa manejada por el grupo de fundadores que la hicimos en todo momento. El consejo que hemos tenido siempre ha sido un consejo que ha apoyado siempre digamos, la parte de la gestión que hemos tenido desde el primer día que nacimos hasta hoy. Es decir, no hemos tenido empresarios que vengan y que a reclamar su inversión. Nunca. Y Hemos tenido unos empresarios. creo que la inversión de la mayoría de los empresarios ha estado más motivada por la idea de apoyar un proyecto de esta naturaleza que de capitalizar. Obviamente, aquí se le ha preservado su inversión se ha reproducido de todos los inversionistas chiquitos y grandes, ¿sí? Todo el que tenía su acción desde el inicio, que llegamos a un momento, como decía yo en una de las entrevistas, que perdimos dos o tres veces el capital. Bueno, en la época en que tú mencionas, la empresa había perdido como tres veces el capital, así que estábamos en rojo como una, dos, tres y cuatro veces. Y sin embargo, una de las opciones que siempre se planteó, o algunas veces se plantearon por algunos, era liquidar la empresa y crear otra, pero eso implicaba que tú dejarías enganchado a todos los accionistas originarios, cosa a lo que yo nunca me. Nunca acogí esa idea, sino dije, bueno, vamos a intentarlo hasta donde dure. Si se puede, se puede. Si tenemos que cerrar, cerraremos todos. Es decir, Eso, yo recuerdo, bueno, muchos de nosotros comenzamos el periodismo en el Nuevo Diario. Yo comencé con una página que Juan Bolívar dirigiendo El Sol me permitió hacer una página para de la mujer Sí, la estaba un poco la línea feminista que comenzaba a surgir en esa época, ¿no? después entonces cuando se va todo el grupo, pues yo también caigo en el grupo y entonces hacemos la página de la mujer y la página económica. Sí. Creo que el primer periódico, que eso fue de las cosas que nosotros también tuvimos, fue esa página de ecológica. Que dimos una gran batalla con un y no, Bueno, con el compost de Oviedo, acuérdate que esta fue una batalla, tal vez una de las primeras victorias sociales que tuvimos sí, fue señor. evitar que el país fuera depositario de ese tipo Con el doctor Salvador Jorge Blanco, que de desde desperdicio. mucho Sí. respaldó la posición del periódico Sí. Así es. y prohibió que se De tirara ese manera compost. que no, yo creo que el periódico tuvo un compromiso desde el principio con el país, con la vida Exacto. democrática. Percio, las personas que han pasado, porque es bueno ver tanto los fundadores como esta nueva generación que tú tienes ahí, que ha modernizado el periódico en las redes,
¿Cómo eso se maneja? Bueno, yo le dije También. cuando surgimos con la plataforma virtual, y Sí. obviamente tenía que ver mucho con la intervención de mi hijo ya, Percio Zuli, como gerente general. Yo le dije un día, bueno, ahí el único viejo que quiero aquí soy yo. Es decir, búscame gente joven, no quiero a nadie vieja en la plataforma digital. Y nada, esa era una forma genérica de decir, necesito incorporar gente jóvenes a esa parte, sobre todo porque tienen el hábito, tienen la costumbre de reproducir, y esa es una línea de mucha reproducción en las redes. Y creo que hemos convivido fantástico. Yo te diría que con una sorpresa agradable para mí, que es de detectar un montón de talentos en distintas áreas de la formación, abogados, economistas, periodistas. Y por tanto, yo creo que siempre hay que darle la oportunidad a esos jóvenes. Cuando nosotros fundamos este periódico, nosotros tenemos 20 y pico de años, es decir, y también nos atrevimos a meternos en este lío, ¿verdad? Así Es mismo. decir, por tanto, yo en esto siempre estoy muy abierto a dejarme tocar por sangre nueva. Yo creo que eso es muy positivo. Y me gusta, y sobre todo estoy convencido de una cosa: siempre seré mejor con los otros. Desde el punto de vista del trabajo, de la colaboración, porque uno aprende de los otros, no importa incluso el nivel, depende de la sensibilidad que uno tenga de darse cuenta dónde anida el talento de los otros. Pero el periódico, la parte digital también del periódico, se considera una de las mejores páginas digitales que hay en la Sí, dominicana. yo creo, y tú sabes que, y en esto hay tal vez un punto importante, yo creo que nosotros pudimos sobrevivir a muchas crisis económicas gracias a la tecnología. A mí la tecnología me ayudó en mucha manera de vivir. Y yo te diría que la primera orientación que tuve fue una. Yo le compraba materiales de arte gráfica a un amigo puertorriqueño que tenía, que estaba casada con una dominicana en New York. Y un día yo lo llamo y le digo que iba a ir a Nueva York quería comprar unos materiales, una cosa para el periódico. Y él me dijo, pero ya nosotros no estamos en Nueva York, nos acabamos de mudar a Orlando. Y entonces me invita a que yo vaya allá. Y entonces él me dice, pero no quiero que te vayas a un hotel, yo te voy a buscar al hotel y tú te vas a venir con nosotros a casa. Bueno, efectivamente eso hicimos, él me fue a buscar al aeropuerto, y yo fui, nos pasamos esa noche cenando allí, conversando, y al día siguiente nos fuimos a su oficina para yo entonces él prepararme lo que yo quería y enviármelo. Y en esa conversación así informal yo le di una queja de algo que tenía aquí, de un problema con los equipos CompuGraphics que tenía aquí. Y entonces él me dijo, pero tú puedes resolver eso con las PC que comenzaban a salir al mercado en los años 80 y sin tener que salir del equipo. Y mira, como algo mandado del cielo, el tipo me explica, yo la verdad que no tenía mucha idea de la tecnología, lo escuché, pero no entendí mucho el asunto. Pero llegando yo a mi oficina aquí a Santo Domingo, me encuentro que el CIPAF, Magali, Magali, me Magali, manda el periódico que nosotros le hacíamos aquí, diagramado, compuesto y diagramado, muy bonito en computadora, y me lo pone, y yo lo guardo, lo encuentro aquí en mi oficina. Y le digo yo, oh, y esto tan lindo. Y llamo a Magali y le digo, Magali, ¿quién te hizo esto? Y ella me dice, un amigo venezolano que vive aquí. Digo yo, ¿y cómo se llama? Me dice, César Sananes. Y yo puedo hablar con él, claro, me dice, me da el teléfono. Y yo llamo entonces a César y le digo, César, te habla fulano, Magali me dio tu contacto, a mí me interesaría conversar contigo, vi un trabajo que tú le hiciste, le di las ideas de lo que me dijo el amigo de puertorriqueño y me dijo, pues claro que eso se puede. Dije, para mí me gustaría beberme un café contigo. Y él me dijo, no, no, pero mañana nos estamos viendo el café, muy simpático. Y vino aquí al otro día. Y aquí diseñamos toda la parte tecnológica para cambiar el equipo CompuGraphics. Y fue la primera partida. es así. Percio, había una de las habitaciones ya en Nuevo Diario que estaban los maquinones, que lo Ah, encontramos. sí. De Bueno, todo ese personal que pasó por ahí también, todo personal. eso pudimos ¿Sabes eliminarlo qué? justo. Yo me estoy acordando de Ajá. esos trabajadores, de Manolo, el chofer. Ah, Manolo, Manolo.
Él no lo olvido nunca. Bueno, sí, que Esos falleció gatos Manolo. eran, esos trabajadores del Nuevo Diario, Sí. que a veces tenías que no pagaban los cuartos. Bueno, tú sabes que Manolo terminó con nosotros una relación muy. Manolo era el que buscaba a mis hijos al Ay, colegio. ay. Manolo se lo Y el llevaba al parque. que copiaba, ¿cómo se llama? Que es el más Bueno, pequeño. estaba Guillén y también Guillén. Guillén. Pero fue una etapa interesante. Y fíjate que yo siempre dije Tantos muchachos buenos, que caramba, el Guillén. principal capital que nosotros hemos tenido siempre es el humano. El humano, es verdad. Todo el talento, desde el principio hasta ahora, ¿no? Que la gente tiene mucho entusiasmo. Y pienso que siempre tener una relación buena con la estructura de trabajo, yo pienso que es muy Claro. productivo. Pasamos, eso es cierto, pero pasamos un momento muy difícil, que es bueno decirlo también, porque yo en la entrevista que me hicieron, que sale, que yo espero que esa parte, bueno, sale en la que usted se copió hoy en el Nuevo Sí, Diario, aquí, sí. aparte de lo que yo dije, yo me interesaba destacar el papel de los espacios pequeños en la democracia, en el caso del Nuevo Diario. ¿Entiendes? O sea, el papel del Nuevo Diario como un periódico con toda esa dificultad, sin grandes capital, y sin embargo, mire el papel que ha jugado en la democracia y sigue jugando. Mira, 40 años. yo he Entonces, tenido. tuvimos dificultades. Uno de los gobiernos, con lo que lo dije aquí, que no entiendo por qué no nos entendió, que no entendé, no, yo no entiendo por qué no entendió ese papel. Y creo que tiene que ver con la persona que tenía las relaciones públicas del gobierno de don Salvador Jorge Blanco, que me voy a omitir su nombre, pero creo que tiene que ver con eso. Maltrató al Nuevo Diario. Y cuando Bueno, yo le dije, porque lo conocía personalmente, imagínate que se había casado en mi casa, esa persona. En mi casa se casó él, estando yo casada con Carlos Dore en mi casa. Pasó él. debo Le digo, ¿por qué confesarte, tú, debo. por qué ustedes han discriminado al Nuevo Diario con la publicidad? No era que no dieran ningún trato especial. La misma publicidad. Y me dijo, ah, porque ustedes son muy chiquitos. Entonces, Me dijo. punto de precio. Y no se me olvida. Y lo dije Me en la entrevista confesó en y te lo una. estoy repitiendo ahora. Y a esa Me persona le digo, confesó. le digo, para que sepas que no se me olvida lo que nos hiciste. Tú, no Salvador, tú. Tú sabes que después que el gobierno terminó, en una conversación que tuve con él, porque Sí. ellos, aparte de que eso, no me pagaron lo que debían al final. Así es. Y entonces le pregunté por qué, y él me dijo que ellos estaban convencidos que con su salida del poder el periódico iba a desaparecer. Y yo le dije, tengo la impresión que quienes van a desaparecer son ustedes. Sí. Ustedes, qué bien le contestaste. Y Qué bien bueno, le contestaste. aquí estamos nosotros. Aquí Aquí estamos estamos nosotros. nosotros y ellos no. Él no está. Sí. Ah, Yo pues, creo, yo pienso que la. Y tú sabes oye, que en yo no eso, y sabía mira, eso. Me lo estás y tú diciendo tocas, ahora y me alegro esa respuesta que le diste, y porque tú a mí me tocas, toque con tanto y mira, desprecio. y tú tocas un tema importante, porque en gran medida el Nuevo Diario es la última resistencia a la concentración de medios de comunicación. Es así, ¿eh? Es así. Así. Entonces, Es así. yo te diría. Para que se entienda bien lo que estamos hablando. Vamos a ver, Pecio. Parece ser que se pisó de nuevo. La última resistencia a la concentración de los medios de comunicación mundialmente. El rol de la prensa han sido más. Bueno, lo repetí, Percio, porque se frisó. Tú dices que el Nuevo Diario, No, porque es bueno decir estas cosas, representa la última referencia. sí, digo yo que el Nuevo Diario ha significado es la última, tal vez, resistencia a esa tendencia de concentración de los medios. Mundial, ¿eh? Y creo, sí, Mundial. porque es un fenómeno interesante mundial. Y creo. Y digo yo que esto lo digo a veces con pena, de que los gobiernos democráticos a veces son más incomprensibles del rol, del valor de los medios en una democracia.
Y me apena decir que gobiernos como el del doctor Joaquín Balaguer y el de don Antonio Guzmán Fernández, que lo pudiéramos sintetizar dentro de los gobiernos conservadores, Sí. fueron mucho más aperturados, mucho más abiertos. Fue un tema que Sin tener luego. que rendirle ninguna pleitesía para que no No, que se entienda bien no, no, esto. no. Gobierno, simple, bueno, te confieso que con gracias a esa política, simplemente con una política adecuada, nosotros pudimos de alguna manera sobrevivir. Y mira, a propósito que ahora hay una situación nueva, en días pasados la tuvimos conversando con el actual presidente Luis Abinader, que quien creo que tiene muy claro la comprensión de este fenómeno, Sí. en el sentido de que incluso hablamos de la posibilidad del gobierno involucrarse, ayudar a esa transición digital que implica la tecnología. Y ahora creo que el presidente posiblemente va a tener que abordar un tema que se está dando a nivel mundial y es una brega de los estados en protección de los medios locales contra las plataformas virtuales, que ya comenzó en Europa, que está viviéndola en Australia, que se está viviendo en Estados Unidos y en Canadá. Y América Latina comienza ya a discutir a través de la Sociedad Interamericana de Prensa Sí, el señor. tema de las plataformas. Porque lo que está ocurriendo es que los medios estamos produciendo el contenido y las plataformas están haciendo el negocio publicitario. Por tanto, lo que se está demandando es que ellos tengan que compensar a los medios que generan ese contenido. Ya en Europa, por ejemplo, Google tuvo que depositar un fondo de 300 millones de euros para comenzar a compensar. Y el gobierno de Australia le ha dado un plazo a esta plataforma para negociar con los medios locales, o de lo contrario serían bloqueados para verse en ese país, ¿no? Estados Unidos, los medios en Estados Unidos comienzan a demandar también esa misma situación. Y yo creo que los gobiernos en América Latina tendrán que hacer eso mismo en favor de sus medios, que es una manera de protegerlos frente a una realidad de mercado nueva que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Así mismo. De manera que yo creo Yo que. estaba buscando, salió en el New York Times, que lo tengo por aquí, pero con tanto los papeles que tengo, sinceramente, que se está planteando con la cuestión de las plataformas, dice el New York Times, una forma de que no sigan, por ejemplo, al presidente Trump, con lo que pasó. Le cortaron su expresión a través de las plataformas de Google, de Twitter, de cortado. Entonces, dice en Estados Unidos, no es que eso puede ser una forma de que los medios, estas plataformas, están dominando a su antojo la cuestión de la expresión, de la libertad de expresión. Entonces, sale en el New York Times el artículo que te lo voy a buscar, por si no lo conoces, que se llama que hay un punto ahora mismo de que hay que Sí, mira, revisar este poder que tienen estas mira, plataformas che, yo frente creo a la que opinión pública, yo frente creo que hay, a la opinión del público. sí, yo creo que hay una situación nueva, como es el tema de la tecnología, que obviamente trae cambios importantes y como ocurre siempre en la vida, esto va también a tener que traer una nueva legislación en todos los órdenes. Sí. Ya, por ejemplo, lo que la CIT firmó, que se llama la Declaración de Salta en Argentina, no es más que una especie de protocolos éticos de cómo manejarse las redes y cómo los gobiernos comportarse en las redes. Por ejemplo, aquí estamos discutiendo ahora con el Congreso una reforma a la Ley 6132, precisamente para introducir todos estos elementos nuevos. Recientemente el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse sobre un recurso que tiene que ver un poco con la intención del derecho al olvido, es decir, gente que de pronto es sometida por algún hecho y después reclama que su noticia se le sea retirada de ahí. Y Sí. el Tribunal Constitucional acaba de decir que si es verdad y si la noticia es cierta, no, no tiene por qué retirarse. Es decir, que es una
establecer esa libertad y que esa historia quede ahí registrada. La gran diferencia ahora es que mucha gente que se veía envuelta en situaciones escandalosas vivía el mal momento, pero después eso se iba a un archivo muerto, iba a un archivo que solo, que si tú andabas buscando un periódico, a lo mejor te topaba con esa historia, pero ahora, desde que tú pones el nombre de una persona, pues gracias a la tecnología, el bueno y el malo. Entonces, eso obviamente va a tener que traer algunas regulaciones a nivel internacional. Los estados tendrán que meterse en esto también, porque la mayoría de estas plataformas hasta ahora corren desde los Estados Unidos y ahora los chinos que se están metiendo con cierta fuerza. Aparentemente, parecería que las plataformas operan sin control y no es verdad. Lo que pasa es que operan con el control del país de donde se originan. Sí. Porque, por ejemplo, a Donald Trump le cierran la cuenta después que él sale de la presidencia, pero Donald Trump vivía mintiendo y haciendo groserías desde el poder desde antes. Y sin embargo, no se la cerraban. Pero cuando Estados Unidos fue atacado el 11 de septiembre, las plataformas tuvieron que revisar el perfil de muchas de sus cuentas y muchas de esas cuentas fueron borradas o intervenidas si presumían que eran cuentas para reclutar seguidores de temas de terrorismo, para, digamos, hacer lavado de dinero y trasegar dinero de un lado a otro. Es decir, que el Estado cuando quiere, que tiene su interés, la interviene y no es verdad que tienen esa libertad absoluta. Tienen que responder al Estado. Cuando Zuckerberg fue llevado al Senado de los Estados Unidos, es decir, probablemente. A mí lo que más me preocupa es que el de Amazon sea el dueño ahora del Washington Post. Bueno, porque eso tiene que ver con la acumulación de capital y de Los fíjate que cuatro, aquí de también, Amazon. aquí por ejemplo, los periódicos, todos los periódicos que se venden de alguna manera tienen como precedente una crisis financiera. Y fíjate cómo aquí los periódicos fueron encontrando soluciones en los sectores de poder. Pero yo siempre digo una cosa, los medios siempre han tenido dueños y yo prefiero un periódico en manos de alguien y no un periódico cerrado. Yo creo que el perjuicio es mayor. Y alguien a veces me dice, pero que fulano tiene muchos periódicos. Y bueno, y si tú tienes capital, ¿por qué no te metes a hacer uno? Es decir, no se trata solo de uno tener el propósito de bloquear a quien lo tiene. Es también tener un empresariado que esté consciente del valor de esto en la democracia. No solo para tu ganar dinero, sino también en el orden social, lo que significa esto, e incluso desde el punto de vista de la libertad, desde el punto de vista de la economía. Nosotros tenemos que hay que reconocerlo, un buen ejemplo aquí en el país de su empresariado que forma un pepino. Exacto, y sí, yo creo, yo Don digo, bueno, Luis, yo prefiero al Listín Diario abierto, hermano. todas las tramas y todos los colores aquí. Exacto, digo yo prefiero al Listín Diario abierto, hermano de Pepín, que tenerlo cerrado. Es sí, es una cosa muy, muy Ahora, clara. personalmente, en este minutito que nos queda. Periódico de papel versus el periódico digital. Nos quedan 2 minutitos. ¿Va a desaparecer, como se dice, el periódico No, de papel? mira, mira, Cheyo, los periódicos Ojalá que impresos, no, porque es el que yo leo. los periódicos impresos nunca habían tenido tantos lectores como ahora, solo que corremos de manera diferente. Es decir, por ejemplo, yo hice mucho esfuerzo durante mucho tiempo de llevar el periódico e imprimirlo en New York. Fracasé como en dos intentos, uno haciéndolo aquí y la aduana en Nueva York me hizo fracasar por la hora en que cerraba, y después unos socios que busqué, un chileno y un panameño, que se pelearon y desbarataron el proyecto y no lo pude hacer. Hoy yo no necesito esto. Mi periódico impreso llega a Nueva York por la vía digital a la misma hora que te llega a ti. El primer periódico Si que me llega a llega Rusia, a mí, llega. el primer periódico que me llega a mí Claro. es el nuevo día. Entonces yo creo que también tenemos que asimilar las nuevas formas. Es decir, el Claro. mundo te va dando nuevas formas. Y yo te digo, cuando yo imprimo el papel y llueve, yo tengo un problema para hacérselo llegar a los clientes. El periódico impreso te llega día virtual, no importa que llueve, no importa que haya huelga, no importa que sea de noche, no importa que se fue la luz, no importa que se. Es decir, hay mucho mayor garantía y facilidades como nosotros lo hacíamos antes a mano. Por tanto, yo no tengo añoranza
con que si hay más papel o menos papel. Al final le hacemos hasta un beneficio a la naturaleza, porque tenemos que cortar menos árboles, ¿verdad? Es decir, yo creo que tenemos que irnos adaptando, pero el papel no va a desaparecer per se. Lo que se está diciendo y lo que Bill Gates dijo en esa ocasión hace 20 años detrás era, cuando él dijo que en una década desaparecería el papel, lo que él no quiso decir fue que la mayoría de la información que la gente va a recibir de toda índole iba a ser a través de la vía digital. Y así está ocurriendo. Más del 95% de toda la información que corre en el mundo de hoy corre por esa vía. Porque hasta el teléfono, hasta tu recibo de teléfono te llega por esa vía. Tu Todo. estado de cuenta, tu tarjeta de crédito, te llega por esa vía tu pago de luz, tu pago de agua. Es decir, y bueno, no creo que ninguno hacemos una crisis porque el recibo no me llega en físico, no hay un tipo que lo lleva. ¿Verdad? Es que yo creo que el mundo va cambiando y yo creo que el mundo, a veces la gente vive con mucha añoranza, pero yo creo que el mundo de hoy es mejor que el mundo del tiempo detrás en todos los sentidos, en todos los Ojalá, sentidos. ojalá, pero sí, ojalá. Y podamos tener quejas de algunos aspectos, pero yo solo me remito al 45, la Segunda Guerra Mundial. El mundo de hoy no resistiría una guerra que mate a 100 millones de personas o 60 millones de personas. Eso, bueno. Percio, quiero terminar con una persona que trabajó contigo, que fue una asistente tuya, Carmen Rita Morera. Me dijo un día, Percio Maldonado, yo lo dije en la entrevista, Percio Maldonado, podrá no decírtelo tú, pero lo que te diga, créelo. Ese era el concepto que Carmencita tenía de mí. Y Bueno. siempre, y mis hijas te mandan muchos saludos. Sí, no, tú sabes que esas son mis chicas. Tus chicas, que vivieron con nosotros todo Sí, esto, vivieron con nosotros vieron todo esto. todas estas Capul experiencias. también, Capul te Capu. mando, estaba oyendo la entrevista. No, bueno, nada. Le damos un beso a Cosete Ah, se lo digo. y a Percito que siga adelante también. Exacto. Y Bueno, a que ese todas era otro de los chicos. las Pero ya tan grandes, están interviniendo. niñas. Y las niñas, Dios las bendiga Sí, también. Mónica, Sara, sí, cómo no. Bueno, Cheyo, gracias a ti, reiterarte mi gratitud, no por esta No, ya, no lo diga más, no por porque esta conversación, sino por tú todo este me tienes un trayecto que hemos cuarto tenido. siempre, Percio. Y se lo dije a su hijo, tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de decírselo a su hijo, de don Gaetán Buche, Ah, que don que Gaetán Buche. tanto nos respaldó en Sí, esos sí, momentos sí. críticos. Don Gaitán era una. Aparecía todas las tardes del grupo Sí, Vicini. del grupo Vicini. Se aparecía, iba todas las Sí. tardes a visitarnos y a Sí. darnos consejos sobre el periódico. Y había que yo le tuve que explicar a don Gaetán Buchel cómo yo estaba haciendo toda la programación de las suscripciones. Y recuerdo que cuando terminé me dijo, pero qué bien está esto. Don Gaetán Buchel, gente Sí. así que tuvo al lado Era de un ser usted. humano de verdad excepcional. Así mismo es. Así es. A Mario, A Mario. siempre. Mario con nosotros siempre. Y Sergio, gracias. Y gracias gracias a ti. por esta Beso, visita. bendiciones. Salúdame a toda la familia, ¿ok? Gracias, Percio. Gracias. Pásala bien. Hemos tenido a Percio Maldonado, director del Nuevo Diario, 40 años, 40 años del Nuevo Diario, con todas las situaciones del mundo, ese aniversario del Nuevo Diario. Bueno, yo hasta me emociono, sinceramente, porque fueron cosas bellísimas, momentos difíciles, muy difíciles, muy hermosos. Recuerden que nosotros estamos aquí gracias a la Salamanca, a Óptico Oviedo, los martes gratis, los jueves del ahorro. Los martes tú tienes, tú compras la montura cristales gratis. Los jueves tú compras cristales, monturas gratis. Todas las sucursales de Óptico Oviedo. Tu marca país, Café Santo Domingo, por supuesto. Y tu marca país, los productos ricas. Todos los productos ricas, incluyendo ese yogur que está mortal, formidable. Incluso el yogur. Pruébelo si no lo ha probado. Bueno, señores, nos vemos. Esta tarde vamos a entrevistar en Sol de la Tarde al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. O sea que salimos para allá.
directamente a Sol de la Tarde. Gracias.